Bisbal, Besalú, Borrassà i Figueres, 1905. Los colegios que aquí creería dejar mal alojado a mi caballo. Ahora comprendo que en la educación, más que paredes estucadas y artesonados, importan la paciencia, el cariño, la abnegación y competencia del profesorado, y de todo eso tienen ustedes en abundancia. La estadística actual, 7 demarcaciones religiosas o provincias, 1.710 profesores civiles, 568 hora educativa, es más actual que nunca. Está en plena y absoluta vivencia. Jóvenes cada vez más desenraizados, perdidos en un mundo, en alguna iniciativa educativa, social o religiosa. Si desde el centenario se impulsan valores que construyan futuro de personas auténticas, de imitadores y seguidores de vida en familia marista, si una renovación educativa se favorece desde su fundamento en la comunidad educativa, si María, como buena madre, entra a dirigir todas nuestras obras educativas, y como objetivo sobre el que hemos de reflexionar durante este centenario es el de profundizar en la visión del educador humanista, hoy testimoniando su trabajo. Y se inicia el acto de esta tarde. Las personas tienen sentido un centenario construido y desarrollado por auténticos héroes, religiosos santos y educadores ejemplares. Dos líneas fuerzas han de marcar este año 1986 para los España marista, primero en 4 provincias y más tarde en 7, que son las actuales. Para que nuestro centenario no se convierta en mero aniversario, tenemos que proyectarlo hacia el futuro con ilusión, esperanza y realismo, sin eludir el reto de los tiempos. Para esto se requiere superar los meros actos, convirtiéndolos en ambiente de actitudes que impulse la espiritualidad del Beato Marcelino Champagnat y de los hermanos que levantaron la obra marista en este país, haciendo realidad nuestro compromiso como familia marista y asumiendo responsablemente un cometido en las comunidades educativas. Por parte del Instituto, nuestra voluntad está per primers maristas y d'altres que han vingut en aquests 100 anys. Gràcies, Girona, per aquest acolliment d'avui. Y para todos, gracias por vuestra presencia y que tengáis una feliz estancia en estas tierras gerundenses. Honorable señor conseller, eminentísimo señor cardenal, señor bisbe de Girona, autoridades, señoras y señores. En la recepción de esta mañana hemos manifestado en nombre de la ciudad de Gerona algo que os dé la bienvenida en nuestra lengua. Avui la ciutat de Girona, i en el seu nom la justícia realment diferent i més encoratjadora que la de fa 100 anys. Mutable el recinto amurallado medieval de caràcter defensivo por la zona de la carretera que conduce a Barcelona. Esta escasa vitalidad manifestada en el mundo del urbanismo en 1886, una barrera insalvable para que los reducidos sectores de intelectuales y obreros que se esfuerzan por una ciudad más abierta al progreso. La tonía imperante de la ciudad de hace 100 años solo se rompió por el impacto de una experiencia que casualmente terminará en el mismo año 1886. Un antiguo litigio. Un centro pedagógico moderno y aparte demuestra hoy y aquí algo que es muy importante, que conserva una unidad y una hermandad para el futuro, para todos ustedes. Els millors desitjos de l'Ajuntament per la família marista en general. Inicia hoy la conmemoración centenaria
de su llegada a España, precisamente a esta ciudad de Gerona. Y es lógico que ellos quieran subrayar la importancia de esa efeméride. Como es natural también que vosotros, los vecinos de Girona y de toda Cataluña, y aún de todos los pueblos de España, queráis asociaros a ese gozo, ya que su presencia entre nosotros significa una aportación importante para el desarrollo cultural y educativo de nuestro pueblo en una época, lo recordaba también el señor alcalde, en la que ni los valores culturales merecían la estima de la sociedad, ni las tareas de educación estaban prácticamente planteadas, menos resueltas, ni por la sociedad ni por el Estado. Y creo que es de justicia subrayar con especial interés la presencia del conseller de Cultura de la Generalitat, porque con su gesto agradece, creo que en nombre del pueblo catalán, la maravillosa labor que durante 100 años han realizado los hermanos en vuestra tierra. Ellos tienen también su parte, sin duda, en este clima cultural, quizá más elevado que en otros pueblos de España, que vosotros los catalanes habéis conseguido y que ha tenido su influencia en que también ahora se haya manifestado ese seño que os ha caracterizado siempre y que ha estado presente en estos momentos de vuestra consolidación política. Los hermanos maristas, siempre alerta a las exigencias culturales y educativas de cada momento histórico, me han señalado un tema que, a más de su valor permanente, tiene una actualidad extraordinaria. Reconocen ante todo que la educación, no olvidemos que este es el carisma específico de este instituto religioso, está ahora en una auténtica encrucijada. Y me pide que os hable de la actitud que debe tomar la Iglesia y la sociedad en este momento que podríamos llamar crítico, en el sentido etimológico de la palabra, de la tarea educativa. Pero me voy a permitir que antes de iniciar propiones, aunque parezcan previas, creo que pueden servir maravillosamente para centrar el tema, incluso para darle ya una primera solución. Hace 100 años, pero un movimiento cultural y literario que se declara autóctono e independiente de toda injerencia, especialmente de la experiencia o de la influencia religiosa. Es entonces cuando tildan a la Iglesia de retrógrada, de oscurantista, cuando consideran el cristianismo como una religión dogmática y autoritaria que limita excesivamente la libertad de los científicos, de los intelectuales y la creación de los artistas. Los hombres de la llamada Ilustración